Yo lo he dicho en todas partes, que a mí todos los grupos me han hecho policía, ejército, guerrilla, paraco, de todo. Todos me han hecho daño. El dolor que dejó la guerra en millones de familias en los últimos 60 años en Colombia está resumido en la película Ciro y yo, del director Miguel Salazar. Estará en el próximo Festival Internacional de Cine de Cartagena, que va del 28 de febrero al 5 de marzo. Ciro Galindo nació en 1952 en el pueblo de Coyaima, departamento de Tolima, en una época que dejó más de 300.000 muertos y miles de desplazados. Le llegué a toda la gente que no conocen la realidad de una guerra y que busquemos cómo unirnos para que algún día tengamos una paz verdadera. El director del filme contó a Notimex que después de 20 años de amistad con Ciro, comprendió que su vida resumía la historia de Colombia. La familia de Ciro ha sido destruida por la violencia de Colombia, por todos los actores armados, guerrilla, paramilitares, ejército, el mismo Estado. Y creo que volver a reconstruir ese relato fue muy duro, porque la violencia genera eso, la destrucción del lenguaje. Y creo que el primer paso para empezar a hacer ese documental fue eso, reconstruir el lenguaje, volver a contar la historia del horror que vivió Ciro y su familia, pues para que el país lo conociera. A donde quiera que Ciro ha ido, la guerra lo ha encontrado. Sus hijos reclutados por los ejércitos de la guerra, desplazado en repetidas ocasiones, su esposa Anita, una indígena que murió de tristeza, ajeno al sistema, pero víctima del sistema, Ciro ha liderado una heroica lucha anónima por vivir la vida bajo sus propios términos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.